Quiero resaltar las palabras de este hombre, hombre de Dios, el cual el Señor le reveló quiénes éramos nosotros en Venezuela. Escúchenlo. El pastor que viene desde Colombia, sabemos, porque vemos noticias, lo difícil y fuerte que es llegar a este territorio. Pero nada de eso fue por una casualidad. Esto no es un día o una noche normal. Usted tiene que creer que ya usted fue libre. Usted tiene que creer que ya usted fue libre. Porque Cristo lo ha libertado. Por eso, en cada una de sus oraciones, a partir de hoy, usted también ponga su rodilla por este ministerio. Ponga su rodilla por este hombre y por este grupo de pastores y mujeres que también están comprometidos con este ministerio. Pudimos conocerles a todos. Por eso, cuando usted doble rodilla, usted diga: Señor, acuérdate de estos hombres. Acuérdate de este ministerio que tiene trabajo todos los días. Y sobre todo algo, como siempre digo, el hombre de Dios es como el boxeador. Él puede noquear, pero también debe estar preparado y presto y cuidarse de que no lo noquee. Porque es necesario que oremos por ellos, para que Dios los cuide, para que Dios los blinde cada día más, a ellos y a su familia. Yes. A ellos y a su familia. Por eso hoy bendigo la vida de quienes lo han recibido en esta ciudad, a quienes lo han atendido en esta ciudad, que sé que lo han hecho con el corazón, sé que lo han hecho con todo el desprendimiento de dedicarle tiempo a estos hombres de Dios. Le han dado la importancia que ellos merecen. Y estoy seguro que Dios tiene mayores cosas para ellos. Mayores cosas para ellos. Y estoy seguro que el Dios que los trajo es el Dios que los va a regresar a sus hogares. Amén. En paz y en bendición. Con el corazón lleno de gente que no conocía, pero que ahora conoce. De pastores que no conocían, pero que ahora conocen. Dios los trajo. Dios los trajo a ser el instrumento para liberar. Pero también nos trajo para ser el instrumento para conectar. Para conectar corazones y para conectar ministerios. Aleluya. Yo le decía al pastor, este ministerio entró a esta ciudad por la puerta. Y la puerta de esta ciudad es la confraternidad de pastores. Yo no formo parte de esa directiva, pero reconozco y me sujeto a ella como la autoridad que tiene esta ciudad. Por eso le dije, y hoy lo digo aquí, que la próxima vez que venga, le dije: pastor, estoy seguro que de tal manera será el compromiso de la confraternidad que haremos la actividad en un estadio. Amén. Haremos la actividad en un estadio. Amén. Amén. Y vamos a recibir a estos hombres de Dios en un estadio. Porque el pueblo de Dios necesita a estos hombres como los instrumentos que el cielo usa para liberar a su pueblo, para liberar
a sus pastores. Por eso, mis oraciones para ellos, para su familia, para sus hijos, al pastor Oscar, a su amada esposa, quienes en un principio nos hablaron de ellos. Y muy pequeños se quedaron los planes de lo que hablábamos en la mesa. Lo que hablamos en la mesa, pastora, y lo que conversamos en el carro, quizá Dios decía: mira, mis hijos, lo que hacen. Pero yo tengo cosas mayores para estos hombres. Pero Dios permitió todas las conexiones y levantó el corazón de hombres como el pastor Jesús, su amada esposa. Ahora veo que también está el pastor Luis Guevara y más pastores sumándose. Gloria a Dios. Cada vez más pastores sumándose. Amén. Amén. Cada vez más pastores sumándose. Por eso me atrevo a darle esta palabra a este ministerio. Yo sé que ustedes lo han conocido y lo han escuchado muchísimas veces, pero yo quiero declarárselo una vez más a este ministerio, que la gloria postrera de este ministerio será mayor que la primera. Amén. Por ahí un espacio. Si quiere le dale, dale a Alejandro, toma la foto aquí, ven. Dale ahí, Alejandro, para que tome la foto. O un video. Estamos. Por Roger hablaba. Estamos haciendo de lo que era en el pasado y cómo el poder de Dios transforma vida. De ellos. Pues yo recordaba narrativo visual cómo hoy este libro. Espérenos muy pronto. Estoy trabajando en eso. Y manténgame un abrazo, por favor. La refinería. México. Venezuela.